No les dimos temas para que se divagara o para ver qué se nos ocurría. Es exactamente la misma discusión que se está teniendo en el grupo de expertos en el que ustedes han participado. Por supuesto que esto tiene trascendencia histórica. Por supuesto que es un gran paso el que tendrá la Ciudad de México. Me da mucho gusto que las juventudes de la ciudad tomen con tanta seriedad este ejercicio. Solamente en la página que ha sido mencionada aquí, de Constitución CDMX, tenemos más de 100.000 participantes ya registrados, solo en esa página. Qué bueno que el gobierno federal escuchó esta propuesta que hicimos de cero rechazados. Qué bueno que hoy, que para este próximo ejercicio de académico, tengamos 500.000 oportunidades. Quizá antes no se tenía. No queremos a los jóvenes marchando en la calle haciendo una protesta social. No es necesario. El gobierno debe tomar conciencia y debemos de incluirlos en la participación. Entonces, todos estos mecanismos que están realizando, créanme que tendrán una repercusión muy importante. La primera constitución de la Ciudad de México, compañeros, compañeras, la primera, se intentó muchos años. Fueron diferentes gobiernos los que trataron de que la Ciudad de México tuviera una constitución. Nunca se había logrado. Finalmente hoy lo tenemos. Vale mencionar y vale señalar que a muchos les interesa seguir denostando lo que será la Constitución, pero importa más la gente que participa, importa más la ciudadanía que participa. Es claro que no es de fácil alcance pensar, bueno, ¿y cómo va a cambiar la ciudad? ¿Qué tendrá de diferente con una Constitución? Pero es parte de nuestra identidad, es parte de nuestros derechos, es parte del legado que vamos a dejar a los jóvenes, es parte del legado que tú, como joven, le vas a dejar a tus hijos también. Ustedes son parte de esta transformación y de este cambio. Todo mi reconocimiento, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Manuel. Un gran ejercicio de Manuel Granado.